Soy Sergio Renaud en el mundo de las epífitas. En esta ocasión te voy a hablar sobre una bromelia del género Wilbergia que proviene de Sudamérica. En este caso es Wilbergia nutans. Es una planta que crece sobre árboles grandes donde se acumula materia orgánica y como musgo, hojarasca y humus. Entonces funciona como una terrestre que crece sobre los árboles. En estas plantas almacenan el agua entre las hojas. En el centro de la hoja se hace un tipo de recipiente donde se junta el agua de lluvia, donde a veces viven animales como ranas, larvas de mosco y otros insectos. En esta ocasión te voy a enseñar cómo se le puede sacar una división a esta planta, un esqueje para poderla propagar, ¿no? La planta se encuentra sembrada en una maceta con un medio de cultivo muy drenado, que es en este caso algo de tepujal con tezontle y tierra de hoja, que permite que se mantenga la humedad en la raíz, pero que el agua no se estanque, ¿no? Entonces, para poder sacar una división hay que tener cuidado de encontrar el rizoma de la planta, que se encuentra, por ejemplo, aquí se puede ver donde sale en la base de los brotes. Se encuentran en una estructura de donde salen las raíces de la planta, que hay que tener cuidado de cortarla completa con todo y raíces para que la planta no sufra, ¿no? Entonces, en este caso voy a quitar un pedacito de este lado, por ejemplo. Entonces, hay que ir buscando encontrar el rizoma para cortar el rizoma nada más y no cortar la base del crecimiento, porque si no lo dañaríamos y se moriría, ¿no? Entonces, con mucho cuidado, con unas tijeras afiladas como estas, se busca el rizoma. Y bueno, con cuidado porque pues, como tiene piedras, cuesta trabajo cortarlo. Y sacando un pedazo, por ejemplo como este, con un poco de raíz, aquí se ve el trozo de rizoma original. Aquí se ve la base del crecimiento original, que ya dio flores y ya se murió, y produce un brote en la base para proseguir el crecimiento. Entonces, para sembrarlo pues es muy fácil, nada más se necesita una maceta de un tamaño adecuado, en este caso sería del tamaño mínimo indispensable, y con una mezcla de tepujal con carbón y tierra de hoja y un poco de tezontle. Entonces se acomoda la planta en el centro de la maceta, con el crecimiento hacia el centro para que tenga espacio para los crecimientos nuevos, y simplemente se le rellena, en este caso es una maceta de fibra de coco con caucho, se le rellena con el medio de cultivo. Hay que tratar de cubrir bien todas las raíces para que no tenga huecos en el sustrato. Para llenar los huecos hay que golpearla ligeramente a la maceta. Y bueno, ya se encuentra sembrada. Esta planta, para que pueda echar raíces, hay que colocarla en un lugar un poco más sombreado que donde se encontraba originalmente la planta. Que será alrededor de un mes, mes y medio, para que la planta eche raíces y no se deshidrate muy rápidamente. Ya después de que está enraizada y que la planta ya se sienta fija en su maceta, se puede pasar a su lugar de cultivo original con más luz y algo más de calor. Soy Sergio Renaud en el mundo de las epífitas.